Hola, buenos días, mis amores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo por acá estoy cogiendo 5 minutos porque, como vieron, estoy barriendo con esa escoba que hace el trabajo súper, súper, súper que bien. Pero ya tengo que comprar otra. Le tengo que decir a Giovanni que me diga, que me lleve, dónde es que venden ese tipo de escoba. Me parece que ese tipo de escoba en Cuba se llamaban de palmiche, se hacen con el palmiche, ¿no? La parte así de abajo son espectaculares. Son espectaculares. Yo me recuerdo en Cuba, yo las vi, las personas la usaban mucho, las personas que tenían patio de tierra, porque para las hojas, como pudieron ver, deja el terreno bastante bien. Bastante bien, no, perfecto, diría yo. ¿Qué pasa? Que esta escoba está aquí desde que yo llegué. Ya cuando yo llegué me encontré la escoba y entonces la escoba siempre está acá afuera. Lluvia, sol y todo. Y está ahí dura. ¿Qué pasa? Que unos pelos. Pienso que le faltarían algunos pelos. Le faltan algunos pelos de abajo en los años, ¿no? Porque esas escobas también duran muchísimo. Y entonces, pues nada, María, falta una escoba de esa. Porque cuando se dice de hoja, esa escoba es lo máximo. A pesar de que yo no es que la utilizo mucho. Pero bueno, la tendré en cuenta porque verdaderamente es lo máximo. Estas escobas plásticas, al final uno lo que le acaba es con los pelos, gasta dinero, es incomodísima, muchas veces se rompe el palo, se desenrosca, tú sabes. Y entonces estas de hace años, 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 entonces son lo mejor. Estoy haciendo esa pilita porque me están cayendo, tengo muchísimas hojas por el piso. Y entonces, pues, ¿qué les iba a decir? La voy a estar cogiendo con el recogedor y la voy a estar metiendo acá en esta parte de la tierra. Porque voy a estar haciendo huequitos para enterrar. Porque, ¿qué pasa? Yo ahí atrás estaba haciendo una tremenda pila para en estos días meterle una candelita, ¿no? Pero, ay Dios mío, lo que pasó ayer. Ayer estaba yo por allá adentro y Giovanni, que estaba más para acá en la cocina, dice, Yule, asómate, porque yo siento un olor a humo. Digo, hijo, ¿qué olor a humo si yo no estoy quemando nada? Vamos a ver. Y cuando salgo, mi madre, era un fuego a esta altura, o más. Un fuego altísimo, altísimo, altísimo. Y con eso sí hay que tener cuidado, porque y entonces yo me asomaba y yo le decía, pero yo no veo a nadie, pero yo no veo a nadie. Porque en este tiempo no se debe quemar. Y entonces, pero si vas a quemar, tienes que estar cerca, tienes que estar atento, con agua cerca, con las cosas de rápido, si va cogiendo volumen, apagar. Y por ahí yo no veía nada. Bueno, la situación es que tuvieron que venir hasta los bomberos. Giovanni estuvo saliendo, otros vecinos más también. Señores, alto, yo le voy a poner algunas que otras imágenes a lo que yo pude grabar. Y entonces salieron un poco de vecinos. Y entonces, como está cerca de nosotros, está la casa de nosotros, está un terreno donde está el señor mayor que siempre está cultivando y guadaqueando 5:30, 6 de la mañana. Y después de ese terreno del señor, viene aquel terreno. No sé, no sabemos de quién es, pero la situación es que cogió candela, bombero, toda la situación, la calle llena de gente. Y entonces nosotros, como nos queda bastante cerca, estuvimos pasando la manguera para allá. Y entonces más o menos así se aplacó. Pero era, bueno, enorme. Vamos a ver si ahorita yo cojo escalera y hago unas fotos para que puedan ver. Para que puedan ver. Yo pude hacer unos clics un poco de lejos, ¿no? Y entonces los bomberos con su... Pero bueno, ya cuando llegaron los bomberos, ya nosotros habíamos apaciguado acá los vecinos. Y nosotros que pasamos la manguera, ya se había apaciguado bastante el fuego. Porque estaba duro, 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 duro. A veces parecía que se había apagado solo. A veces parecía que se había apagado, pero seguía el humo y seguía el humo. Tú sabes que cuando sigue el humo es porque abajo está la situación en candela. Y de momento otra vez, tú sabes, el sonido ese de cuando está quemando. ¿Qué pasa? Que hay mucho, mucho sol, muy tremendo sol, unos grados de temperatura enorme.
Entonces, nosotros también teníamos miedo porque antes de salir pensábamos, nosotros estamos, tenemos un terreno acá que lo cultiva el señor y tenemos un terreno prácticamente abandonado, aparte de que conocemos al dueño. Y entonces, la hierba está altísima, ahí crece de todo. Y entonces, teníamos miedo, pensábamos, que había cogido fuego esta parte, que sí está cerquitica. Y entonces, pues nada, como con el viento y como... Sí, tú puedes dar fuego y pensar, no, no va a ser nada, pero cuando el viento, tú no sabes para dónde va el viento, y entonces te lo manda para acá, te lo manda para allá, y bueno, pues nada. Mis amores, yo voy a estar... bueno, yo voy a estar recogiendo unos tomaticos que ya están maduros, y bueno, vamos a ver qué va pasando en el día de hoy. Es más de lo mismo con lo mismo. Yo me había recogido un poco el pelo. Pero señores, no soporto nada en la cabeza. No soporto nada. Apenas me pongo algo ya media hora y ya me empieza ya el dolorcito. No sé si será psíquico, pero no soporto. Yo fallé porque yo ayer, en medio del fuego y en medio de la cosa y en lo que estaban la gente por allá, yo tenía que haber cogido esta silla y firmarles a ustedes. Pero bueno, se puede visualizar hasta qué altura llegó la candela, porque miren los árboles. Ese árbol que ven ahí, este de acá, este de aceituna. Y bueno, miren ahí, fue devastador. Menos mal que nosotros, ven, es en aquel terreno, está este terreno que es del señor mayor. 5:30, 6 de la mañana, todos los días guataqueando, pueden ver ahí cómo él tiene su terreno muy, muy, muy limpio. Y este es el de nosotros. ¿Ven qué distancia? Todo bien cerquitica. Y entonces, pues nosotros nada, no lo pensamos mucho, pasamos la manguera para allá, menos mal que no llegaba directamente, pero pudimos apaciguar bastante, bastante, bastante la candela. No es que era tan fuerte, tan fuerte. Ustedes dirán, oye, cuando es una candela, tú con una manguerita no lo apagas. Es verdad, tienen razón. Pero bueno, lo importante es que se resolvió el problema ya cuando llegaron los bomberos, porque se estuvo llamando los bomberos, y entonces ya era muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. Pero yo estaba horrorizada porque yo decía, es que hay mucho, mucho calor, y la mayoría de toda esa cosa que cogió candela era porque está seco, prácticamente seco. Y entonces, pues nada, yo salí, me asomé. Cuando Giovanni me dijo así, yo fui la primera que salí, y cuando yo decía, Giovanni, pero yo no veo nadie como que custodiando la candela, vamos a decir, ¿no? Porque aquí se usa que cuando tú das candela, cuando no tienes que dar candela, normalmente tú tienes que estar custodiando con el agua cerca, con todas las cosas para si la candela, tú no sabes ni para dónde va la candela, porque eso depende del viento. Y entonces, pues nada, yo no veía a nadie, no venía a nadie, entonces... Llamamos al señor de acá, de esta tierra de acá, y entonces el señor vino, abrió la puerta y pasamos la manguera para allá, y bueno, y se pudo, hasta que llegaron los bomberos. Así está la cosa. Todavía con el rocío de esta mañana se siente el olor a quemado. Y entonces yo me estoy preparando por acá. Miren cómo está la cosa. Miren cómo está quedando, porque es un reguero muy grande de hojas, de peras por el piso. Miren esta, acaba de caer. De hojas, de peras por el piso, de manzanas por el piso. Y entonces, pues nada, yo estuve, aunque sigan cayendo, yo estuve apilando, tengo esas tres pilitas, más esta de acá, más otra que tengo ahí atrás, que pensaba yo también, esta candela. Y entonces voy a traer poco a poco para acá y voy a abrir huequitos así, y entonces enterrar las hojas, la hierba. Y bueno, nada, así está la cosa.
Miren, les muestro un momentico. Estos fueron los que estuve recogiendo. Hay algunos que están entre verdecidos, naranjita, pero bueno, los voy a dejar todavía un par de días más en la mata y entonces, bueno, ya cuando sea el momento los recogeré. Ok, así está la cosa. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya son las 8 de la mañana, ya el sol está afuera, es un día estupendo, es un día espectacular. Miren lo que tengo aquí, les voy a mostrar rápido, rápido. Miren, tengo que abrirlo. Bueno, ya después les mostraré. Tengo esto y tengo este rollo porque se me había acabado y entonces le dije a Giovanni, bueno, yo necesito estas cosas y él me las fue a buscar porque tengo que todavía seguir amarrando los tomates. Ellos van creciendo y creciendo y pues nada, tengo que amarrarlo. Ahora voy a estar buscando la cesta. Yo estoy hablando bajito porque es tempranito, aquí se siente solamente los gallos. Voy a estar cogiendo la cesta y voy a estar recogiendo los tomates que ya veo maduros. Se los voy a estar mandando a mi suegra. Hace unos días yo estuve recogiendo algunos y lo estuve echando en unos pozuelos que cuando voy al supermercado ya están ahí envasados. Y entonces, pues nada, como ustedes saben que yo no boto nada, bueno, ahí mismo los puse, porque si no, entonces tengo que buscar otro pozuelo, me ocupa más espacio entre el agua, el jugo, la limonada, las cosas que ahora se consumen en tiempo de calor, disculpen, es mucho, mucho el calor y entonces nos hidratamos bastante. Entonces, para no ocupar tanto espacio con pozuelos y entonces meter los tomates en el frío, entonces lo que hice fue lo estuve poniendo en aquellos pozuelitos. Escuchen cómo van cayendo las peras. Voy a estar abriendo esto. Vamos a ver. Esta es de 5 litros, igual que la otra que teníamos acá. Pero la otra era eléctrica. Había que estarla cargando. Funcionaba y todo, pero de un buen día, la parte de adelante, nada, no soltaba. Bueno, aquí están las instrucciones. Y no pesa nada. Vacía, no pesa nada. Ahora, yo debo, me parece que dice, yo faja por esta parte de abajo. Ok, voy a ponerlo acá para que puedan ver. Ahí están las medidas, es de 5 litros, miren ahí, 5 litros. Se le añade el agua, se le añade el producto que vas a echar y bueno, se tapa bien y después se le tiene que hacer así como para que coja presión. Esta es mi primera vez con esta, porque la otra, la otra solamente tenías que apretar un botón, ya les digo, era eléctrica, tenías que apretar un botón y entonces empezabas a expulsar, a mojar.
Ya les digo, es bien ligerita. Aquí. ¿Y esto para qué será? Bueno, yo acá tengo esto, que ya vieron, que yo lo estuve utilizando la otra vez, hace ya un tiempito, hace más o menos 2 meses, un mes y pico, casi 2 meses, y entonces, pues nada, voy a estar usando sulfato, ¿ok? Entonces, manos a la obra. Ya me voy a poner mi mascarilla porque esto es un poco peligroso, tiene un olor muy fuerte y entonces aconsejo ponerse la mascarilla. Es mi primera vez con esto, no sé cómo será. No se debe hacer cuando está el sol, pero como esto está acá en la sombra, entonces al menos estas que están debajo lo voy a estar haciendo ahora. Ya entonces, hoy por la tarde es difícil, pero bueno, mañana tempranito yo me estoy levantando 5:30 de la mañana, ya pierdo el sueño. Y entonces hago la parte de arriba, con escalera y todo.